Vamos con más información. Una mujer que estaba reportada como desaparecida fue hallada sin vida en una guarida utilizada aparentemente para esconder víctimas de secuestro en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Las autoridades investigan este hecho. Familiares alertaron a las autoridades que supuestamente el ex conviviente de Andreína Robelli la secuestró durante la tarde de este lunes en la parroquia El Salto de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Pero lamentablemente fue tarde. Pocas horas después, su cuerpo apareció en esta vivienda abandonada con un certero disparo que terminó con su existencia. Una de las hermanas de la víctima indicaba que un ex conviviente había subido a la fuerza en un vehículo sin placas a una ciudadana. Efectivamente, dentro de las labores, primeras labores de rastreo que se tiene a través de los equipos tecnológicos, a través del ECO 911, se logra ubicar este sector. Y efectivamente, aquí encontramos ya a la señora, ya en este caso muerta. El rapto habría ocurrido a pocos kilómetros de donde fue hallado su cuerpo, adentro de un asentamiento humano irregular en la vía Babahoyo-Montalvo, donde algunas viviendas serían utilizadas para fines delictivos. En este lugar, como podemos observar, son covachas de caña mixtas con concreto, los cuales se ve que no habita nadie, simplemente son lugares donde los delincuentes utilizan para cometer varios actos delictivos, como son secuestros, como son intimidaciones. Y efectivamente, una vez tomado el procedimiento con el presunto femicidio de la víctima, procedimos como Policía Nacional a destruir parte de esta inmueble. La mujer era madre de dos hijas, se dedicaba al comercio informal y estaba separada de su ex conviviente, que ahora es el principal sospechoso de su muerte, informó Martín Soto.